El ayuntamiento se encuentra ubicado en el casco histórico de Monforte. Este es de origen medieval, formado por un antiguo barrio musulmán, la Morería y una zona cristiana. El ayuntamiento es el eje principal junto a la calle Mayor, con casas de los siglos XVI al XX. El equipo de Telemonforte y la Concejalía de Cultura vamos a realizar un ciclo de programas culturales sobre edificios y lugares emblemáticos de Monforte del Cid. Para comenzar este ciclo, mejor lugar que este, que es el Ayuntamiento de Monforte, como lugar, como edificio más emblemático de todos, vamos a comenzar a hacer la grabación aquí y a explicarles pues algo que quizá todos conozcan, pero hay gente que posiblemente es totalmente desconocido. Vamos a hablar del edificio en sí, de sus exteriores y de sus interiores, y para ello, qué mejor persona que Inma Mayor, que es la archivera de aquí del municipio. Bueno, Encarnita, pues como sabrás, estamos en el casco histórico de Monforte, que es de origen medieval y donde podemos distinguir dos zonas muy bien diferenciadas, lo que es la parte de la Morería, ¿no?, que es de origen musulmán, y la zona cristiana, donde nos encontramos ahora, cuyo eje principal es la Plaza de España. Y aquí nuestro edificio más emblemático, que es el edificio del Ayuntamiento, que es uno de los edificios más antiguos que tenemos en Monforte. El ayuntamiento se levanta sobre tres arcos de sillares, vestigios de una antigua lonja comercial típica del Mediterráneo, del siglo XIV, lugar también de reunión de los antiguos consells, que serían como los precedentes de los ayuntamientos actuales. Si observamos la fachada principal y el lateral exento, estaría formado por muros de mampostería de medio metro de espesor, y en este lado de aquí estaría formado de sillería de piezas homogéneas, muy diferenciada de la zona que tenemos más allá, que sería la antigua cárcel, donde ya la cantería se altera de manera aleatoria. Sí, porque la cárcel antes estaba donde ahora está la Turis Info. Eso es. En aquella zona de allí, donde tenemos el escudo de... Fíjate, yo luego lo hemos visto sobre el plano, pero yo no recuerdo cómo era el ayuntamiento antes. Recuerdo, no sé, me he acostumbrado a ver el ayuntamiento actual. Lo que sí me acordaba perfectamente era de la cárcel que había allí, con su ventana. Claro. Y que cuando decían, han metido un preso, bueno, salíamos todos corriendo, como si el preso fuese un apestado, que era, sí, ¿no? Nos daba esta impresión, nos daba como miedo, ¿no? Vamos, que éramos críos, ¿no? Claro. Y la cárcel era que era una zona así un poco tabú. Pasábamos corriendo todos cuando yo, desde pequeños. Luego, eso lo he conocido por lo que pone en la documentación del archivo, pero realmente no he llegado a vivirlo. No. Sí, cómo estaba el ayuntamiento ya a finales del siglo XX, sí. Pero como todos sabemos, ha sufrido muchas redistribuciones que luego vamos a ver sobre plan. Claro, bueno, tú ya estabas trabajando aquí cuando antes de la remodelación, ya trabajabas aquí en el ayuntamiento, ¿no? Bueno, de la remodelación, de la primera remodelación no, pero ya de las redistribuciones que se hicieron posteriormente, sí. De todas maneras, sí. Eso lo veremos mejor luego sobre plano, porque se ve muy bien el antes y el después del año 1981, que marcará un punto de inflexión en lo que es la ampliación del ayuntamiento, el cómo lo conocemos y cómo lo hemos vivido todos. Sí. Y nada, prosiguiendo con el ayuntamiento, me gustaría hacer un pequeño inciso sobre la evolución de los gobiernos municipales. Como hemos dicho, en la lonja se reunían los antiguos consells. Los consells están formados por la justicia, que sería la mayor autoridad, los jurados, el clavario, el Mustafa, que era el que controlaba los pesos y medidas, la calidad de los alimentos, sus precios. También tenemos el sobrecequiero, que controlaba el agua de riego, y el escribano, que sería como secretario. Y se elegían por el sistema de insaculación. Ese procedimiento insaculatorio de saque y sorte, se llama en valenciano, que es el saco y suerte, pues se metía dentro de un saco, un recipiente, a cierto número de personas en unas cédulas que se elegían de manera, por sorteo, de manera aleatoria, para ocupar un cargo público, un oficio. Previamente se habían seleccionado a esas personas. Me imagino que la selección no era muy democrática, ¿no? No, desde luego. Este sistema lo que trataba era de institucionalizar un poco la representación, digamos, social de aquella época, y eran muy pocos los elegidos para estar en ese saco.
Este tipo de sistema de electivo, de procedimiento, era otorgado por el monarca. Y sus orígenes se remontan al siglo XIV. En Tierra Valenciana los primeros eran el siglo XV y aquí en Monforte es del año 1539, siendo ratificado por el rey Felipe II en el año 1564. Y es uno de los documentos más importantes que tenemos en el archivo municipal. Bueno, siguiendo con esta evolución de los gobiernos municipales, en el siglo XVIII se promulgan los decretos de Nueva Planta por el rey Felipe V, que marca un poco también, es un punto de inflexión porque a nivel nacional las instituciones tienden a castellanizarse, a haber una uniformidad y se pierden los fueros. A nivel local pues se crea la figura del corregidor, del alcalde mayor y de los regidores. Ya en el siglo XIX también es importante, en principio también porque se crea el sufragio censitario, que es la base electiva directa, pero también restringida a un sector de la población, que eran los que podían ser elegidos y electores. En el caso de los ayuntamientos, las personas que podían ser elegidas y electores eran los mayores contribuyentes. Aquí, por ejemplo, en el archivo municipal tenemos muchos ejemplos de esas clases de expedientes, ¿no? Donde se cogían a los mayores contribuyentes por calles y eran los que podían luego ser electores y elegibles. Luego ya en el año 1845, tanto el alcalde como el teniente alcalde lo nombraba el rey. Y luego otro punto de inflexión importante es el año 1868, cuando ya se instaura en España el sufragio universal para varones mayores de 25 años. Y también tenemos un ejemplo en los expedientes del archivo municipal, ya que la Junta Definitiva Revolucionaria del año 1868 de aquí de Monforte ya se elige por sufragio universal y se crea el primer padrón de vecinos para el sufragio universal. Luego ya llegamos al siglo XX, las mujeres también ya pueden votar y después ya en la época franquista el alcalde era elegido si era menor de 10.000 habitantes pues el gobernador civil y si era mayor de 10.000 habitantes por el ministro de Gobernación. De entre los concejales elegidos o bien por los vecinos cabeza de familia o bien por las organizaciones sindicales que estuviesen radicadas en el término. Bueno, retomando la evolución de lo que es el edificio del ayuntamiento, este se levantó ya en el año 1704. El maestro de obras fue Agustín Mira, maestro de Aspe, y era justicia de la Universidad de Monforte, Donato Benito. Sobre los arcos se colocaron las ventanas que ya vimos, una encima de cada arco, y se coronaba con una pequeña buhardilla que había en la parte de arriba. Luego en el interior también destaca una escalera de piedra bordeada por una barandilla de hierro y también culminada por una bóveda. Respecto a los materiales que se utilizaron, es curioso porque en los presupuestos que se conservan, pone que se utilizaban materiales de piedras viejas. Eso quiere decir que total. Sí. Eso seguramente se trajo de otras construcciones que habían anteriores. Y lo que hacían era blanquearlas para que parecieran más nuevas. Y como no, también destacar en la fachada el escudo del municipio, que es del siglo XIV. El más antiguo de aquella época sería el que tenemos en la parte izquierda, que se nota la diferencia. El de la prisión, el que era la prisión. Y también destacar en el escudo el orlado y tisón de oro que fue concedido por el rey Felipe V tras la Guerra de Sucesión. Es importante el escudo por su historia y también porque recientemente, en el año 2007, fue rehabilitado y declarado inmemorial por la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas. También hay que destacar, antes de que pasemos a hablar de otras remodelaciones, que las veremos a continuación sobre plano, que en la parte lateral del ayuntamiento había un antiguo casino. Sí. Y bueno, hay gente que recordará ese edificio en ruinas, que luego con la remodelación del 81, pues también, digamos, se derruyó y es donde la zona que tenemos ahora de patio de la aula polivalente. Claro. Y encima de ese casino había un teatro con una vida muy animada a principios del siglo XX. Posteriormente fue adquirido por unos vecinos de Monforte para montar ahí un cine. Y
esos vecinos serían los que posteriormente montarían la famosa sala Ibamil, el cine Ibamil. Y nada, ahora si queréis pasamos al interior para ver cómo han evolucionado los espacios interiores, para verlo sobre los planos originarios. Bueno, pues durante los siglos XIX y XX, pues el ayuntamiento ha sufrido muchas remodelaciones y distribución, sobre todo de los espacios interiores, hasta la del 81, que fue cuando se amplió y prácticamente se tira toda la parte trasera del ayuntamiento. Pero bueno, para que nos hagamos una idea del antes y después, antes del 81, digamos que la distribución sería la que vemos en este plano, ¿no? Este es el plano antiguo. Eso es. Que está dentro del proyecto de construcción de la ampliación del nuevo ayuntamiento, ¿no? Aquí tendríamos la parte de la lonja, con los tres arcos. Por aquí se entraría el ayuntamiento. Aquí tendríamos la primera planta, donde estaban pues alcaldía, secretaría, habían despachos. Aquí es la zona de vivienda que luego se anexionó para la remodelación del 81. Y luego subiríamos a la segunda planta, donde ya se localizaba en este lado el archivo, donde está ahora. Aquí también habían oficinas y, como curiosidad, decir que durante los años 50 y 60, en esta zona de aquí también se ubicaba la escuela de niños. ¿De niños? Sí. Junto con el ayuntamiento. Estaban sí, en esa los zona niños, de ahí. El personal trabajando. Había con... oficinas, sí, hay un poco lío. Sí. Un poco lío. Sí, y una pequeña guardilla. Ya en el 81, bueno, las obras inician en el 78 y en el 81 es cuando se inaugura el nuevo ayuntamiento, cuya distribución interior quedaría, como vamos a ver ahora, en ese plano. Se amplía hacia la zona donde hoy está la alcaldía y luego por la parte de detrás, que es donde está el antiguo casino, que es donde tenemos la zona de aparcamientos y la sala polivalente. Esto es la escalera, que entonces no había ascensor. Y como dato anecdótico, tú no sé si te lo recordarás, o yo creo que sí, que pusieron el toro ibérico cuando se encontró, el toro ibérico estaba ahí en la escalera. Sí, y era, eso lo recuerdo. ¿Lo recuerdas? Y que se subían los niños encima, lo tocaban. Bueno, es impensable que ahora se haga eso con una pieza arqueológica. Yo llevo 18 años y recuerdo cuando entré que todavía seguía ahí. El toro, sí, estuvo muchísimo tiempo el toro ahí en la escalera, que no sé cómo se permitió aquello. Porque aquello servía de juguete. Sí. Entonces, una vez en el 81 se hace la remodelación y pasamos a este otro plano, ¿no? Eso es, las obras de la remodelación del ayuntamiento, que culminaría en el año 81 con su inauguración, fue obra de tres arquitectos: Miguel Luis, Juan Calduch y Fernando Úbeda. La remodelación de cómo quedó el ayuntamiento, sus espacios interiores, pues la podemos ver más o menos en este plano. Que durante por lo menos 20 años, incluso yo cuando entré en el ayuntamiento, la distribución era más o menos la que vemos la aquí. La actual. Sí. Uh-huh. Bueno, la actual no, porque posteriormente sabéis que se ha redistribuido todo otra vez. Durante los últimos 18 años el ayuntamiento ya poco tiene que ver con lo que vemos aquí, sobre todo porque también muchos servicios se han llevado fuera, como la oficina técnica que ahora tenemos enfrente, y luego se han creado nuevos, como por ejemplo aquí donde tenemos la parte del almacén, lo que pone en comisión de fiestas, pues la parte donde tenemos la agencia de desarrollo local y la Turisinfo hoy en día. Sí. No, pero bueno, hasta las remodelaciones de ya en siglo XXI, más o menos la distribución es la que vemos aquí. Y yo creo que mucha gente lo recordará así, ¿no? Aquí tenemos donde está la zona de la lonja, la entrada al ayuntamiento, las escaleras, que es donde están ahora, la zona del retén y del juzgado, que es donde está ahora el juzgado. Y luego aquí tenemos un almacén, la comisión de fiestas, que bueno, esto luego quedó como almacén durante mucho tiempo, esto sería la zona de la cárcel, la antigua cárcel. Claro, y es que recuerdo que donde está ahora el salón de plenos, ahí hasta se hacía el Festival de Manos Unidas. Ya. Que no hace de eso tanto. Uh-huh. Era como una sala polivalente, había claro, un escenario. Claro, sí, por eso el nombre de sala polivalente. Uh-huh. Pero esto es, digamos, la parte de que hoy es la Agencia de Desarrollo Local. Sí. ¿Vale? Luego subimos las escaleras
Y en este lado, donde hoy tenemos la zona de secretaría, está la sala de plenos, que también yo creo que la mayoría lo recordamos. Y cuando subías por las escaleras había un pequeño recibidor con la alcaldía y secretaría, que yo también lo recuerdo así. Sí. Y luego la zona de administración, que había una cristalera de entrada. Y luego ya pasamos a la segunda planta. Y en la segunda planta también un poco como estaba a principios del siglo XXI, que era la oficina técnica, que ya se ha pasado enfrente, la parte de almacén, que aquí pone almacén, es el archivo, que el archivo es uno de esos servicios que se ha mantenido en el mismo sitio desde principios del siglo XX, porque ya tenemos un proyecto de remodelación de aquella época, con un inventario de todos los documentos que había. Luego, zona de despachos de los técnicos, y aquí también habían despachos varios donde estaba el área económica. Y esa sería un poco la distribución tras esa remodelación, que se ha mantenido más o menos hasta, pues eso, las distribuciones que ha sufrido sobre todo el ayuntamiento en los últimos 20 años. Bueno, como hemos visto antes sobre plano, en el año 81 el ayuntamiento sufrió una profunda remodelación y se amplió hacia este lado, donde hoy tenemos la alcaldía. Aquí había una vivienda con un corralón, entonces se amplió hacia este lado y también hacia la zona donde estaba el antiguo casino, que es donde hoy tenemos la zona de aparcamiento y la sala polivalente. Claro, entonces la vivienda se supone que era esto de aquí, esto era el patio. Sí. Se amplió con la vivienda y luego quedaría esta zona de lo que era el corral. Se supone que estamos encima de la sala de Junta de Plenos. Sí, lo que llamamos todos aula polivalente, que también es donde se hace actualmente los plenos del ayuntamiento. Entonces, esto antes, según me has dicho antes que lo hemos visto sobre el plano, era una vivienda particular que el ayuntamiento adquirió. Adquirió y se la anexionó, igual que adquirió lo que era el antiguo cine casino, que ya hemos hablado sobre el tema cuando hemos visto la fachada. Sí. Ima, como hemos estado viendo sobre plano, está la remodelación, después de muchas remodelaciones que se han hecho en el ayuntamiento, explícanos un poco cómo está ahora. Bueno, ahora el ayuntamiento se ha ido remodelando, como todos sabemos, pues durante los últimos 20 años los espacios interiores han ido cambiando. Ahora, pues en aquel lado tenemos la alcaldía, en este lado la secretaría y aquí el mostrador, que cuando lo vimos sobre plan, la reforma que se hizo en el 81, este mostrador estaba en aquel lado y alcaldía y secretaría aquí. Pero vamos, no hace falta que dé muchas explicaciones porque seguro que la mayoría de la gente del pueblo lo recuerda. El mostrador era de madera, ¿no? Creo recordarlo de madera. Pues seguramente, pero a lo mejor te acuerdas tú mejor que yo, porque no te creas. Tampoco lo tengo yo muy claro. No te creas. Y nada, si queréis ahora vamos a la planta de arriba, allí sí que hay algún rincón que sigue perpetuo desde principios del siglo XX, que es el mío, sí. Pero todo lo demás también ha cambiado. Pues vamos. Bueno, y aquí tenemos un pequeño archivo de gestión. Es, digamos, de la documentación más reciente antes de catalogarla para llevarla al otro depósito. Entonces aquí la tenemos un poco clasificada para ir catalogando y signaturando. Y lo curioso es que aquí ya tengo documentado que estaba el archivo a principios del siglo XX, que tenemos planos y tenemos inventario de los papeles que habían, como le llamaban ellos, y la verdad es que resulta curioso, porque siempre este pequeño rincón ha estado aquí en el mismo sitio. Sí. ¿Y aquí desde qué año está esto catalogado? A ver, lo que tenemos aquí está varía en función del espacio, pero normalmente ya a partir del 2001, sobre todo del 2001 ya hemos empezado a llevarlo al otro lado, pues aquí lo que pretendemos es dejar la última década, lo que pasa que se genera tanta documentación todavía, uh-huh, pues que no siempre el espacio lo permite. Lo ideal sería tener un depósito con todo, pero bueno, no siempre es posible. Entonces, pues lo vamos catalogando y lo llevamos a un depósito que tenemos más grande. Pero aquí tenemos lo que más se consulta. ¿Y más, se guarda todo? No. Ah. No, porque es imposible y tampoco es lo correcto. Hay que hacer una valoración
y sí que hay que respetar un ciclo de vida de los documentos, porque unos tienen valor administrativo, pero luego no adquieren valor histórico, entonces no hay que conservarlos, pero hay que cumplir unos plazos. ¿Y de eso quién se encarga? ¿Eres tú la que se encarga de decir? Sí, claro, junto con Secretaría, y luego aquí también Consellería tiene algo que decir, porque son los que dictaminan las series documentales que se pueden expurgar o conservar. Uh-huh. Es un tema un poco delicado y costoso, pero vamos. Y también pues todo lo que son fotocopias, copias, porque es que si no sería imposible. Claro. Tanto para dar servicio al ciudadano como por el espacio en sí, no se puede conservar todo, y todo lo que adquiere valor histórico se lleva al depósito del archivo histórico, que muchos ya conocen pues por todas las actividades que hemos hecho allí. Pero bueno, quería enseñaros, ya no porque es mi rincón, sino porque sí que es cierto que es uno de los sitios del edificio del ayuntamiento que se ha mantenido a lo largo del tiempo en el mismo lugar. Inma, te invito a que el próximo no, dentro de unos cuantos programas, poder contar contigo para que nos expliques todo el archivo, porque es un tema muy interesante y que va a dar muchísimo de sí. Pues sí, yo encantada, porque muchas de las cosas que hemos contado vienen precisamente de todos esos documentos, y hay infinidad de documentos, y muy curioso, seguro que a la gente le va a llamar mucho la atención y poner en valor pues esa historia escrita que tenemos ahí, que gracias a ella pues sabemos el pasado de nuestro pueblo. El Ayuntamiento de Monforte, edificio emblemático y casa de todos los monfortinos y habitantes de este pueblo. Sus paredes guardan infinidad de secretos, vivencias y cosas que no podemos desvelar solamente con un programa. Pero hoy, de la mano de Inma Mayor, hemos conocido parte importantísima de su historia, la historia de un pueblo. Intercomarcal Televisió. Per a tu. Per a tots.